Welcome to Overtime! Lead the way! What's up guys, welcome back to my YouTube channel, and I'm here in Bogota, Colombia with very beautiful girls here. So, ¿cuál es tu nombre? Monica. And tú? Daniela. Daniela, ¿y tú? Daniela. Daniela, oh, two Danielas right here. So guys, I would wish you that you follow them on Instagram just to return the favor, because they have given me their time to do this video. So I want to know why guys are hating, like my last video is about some Latin girl talking about dating black guys. And right now the video is like terrible, with a lot of comments, a lot of hate. A lot of people are like good with it, a lot of people are like no with it. So I want them to confirm to me, do Latin girls like black guys? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo voy a responder mientras tanto. ¿Aquí? Yo creo que es como un estereotipo que la gente hace. Pues no a todas las latinas le gustan los negros o los de Estados Unidos. Puede ser que algún tipo de mujeres de Colombia o en general de Latinoamérica le gusten ese tipo de personas. Creería yo en una parte como porque creen que es plata o dinero, lo que sea, y otras que en verdad les gustan y se enamoran de ellas, pero no es que en general le guste a todas las personas, a todas las latinas, un hombre negro o un hombre gringo. ¿Y tú cuál es? ¿Qué tú piensas? Yo pienso que en Colombia es más fácil mirar a otro país para las mujeres, porque acá hay muchas mujeres lindas, pero los hombres pues estéticamente no son tan lindos. Explícame. De buen corazón. Pero obviamente, sí, no sé, es que somos diferentes y la diferencia atrae. ¿Y tú? Yo también creo lo mismo, yo creo que a las latinas les gustan mucho los extranjeros en general, no solamente los gringos. ¿Por qué? De pronto porque es algo diferente que llama la atención, entonces como uno está acostumbrado como al mismo tipo de hombres acá en Colombia, entonces uno ve hombres diferentes de otro país, entonces de pronto le atraen más físicamente. No, y pues estamos en un país en donde la mayoría de hombres... No, en verdad, la estatura es diferente, la mayoría, no todos. Eso es verdad. El color de piel, en cambio un extranjero, pues obviamente llega acá, no todos. Vienen con un color diferente, color o el mismo acento, nos llama la atención. Pero lo que pasa es que yo creo que... Pero como que estamos, como que estamos aburridas de los colombianos, entonces queremos buscar algo diferente. Eso en general es por lo que... Bueno, una latina busca otra persona de otro lugar. Pero creo también que es algo físico. Porque en cuanto a la parte emocional, yo prefiero los colombianos. No, yo creo que eso depende del que uno se enamore. Los colombianos son más duros. Exacto. Ya cuando uno quiere tener una relación, uno prefiere un colombiano. Sí, porque sí, por la cultura, no tanto por costumbres, por muchas cosas, uno prefiere un colombiano. ¿Es costumbre o otra persona piensa es por dinero? Cuando hombre extranjero tiene mucho dinero, ¿es por esto? Eso es llamativo. Ay, de la... para las mujeres, pero es para las mujeres. Exacto, para lo que yo decía. No, para algunas. Todo el mundo piensa que es eso y en algunas ocasiones es verdad, pero no en todos los casos. Entonces, ¿cuál tipo de hombre tú me gusta? ¿Cuál tipo? ¿Como persona amable o persona tiene dinero o cuál? ¿Cuál tipo? El dinero. Al final siempre importa, es más como el trato que te dan, si te entiendes con la persona. Realmente ser amigos. Realmente no, y la química que no tiene con la persona. O sea, el dinero es algo ya material. Algo secundario que obviamente es importante, pero que no es algo indispensable en una relación. Ok. Entonces, dinero no, pero... Pues sí, claro, es como la actitud. La actitud es lo que importa. ¿No? Ok. Hey, muchas gracias por la entrevista. ¿Okay? Gracias. Please, guys, I'll do some translations, and please follow them on Instagram. I'll put their links down here, okay? See you in my next video. Bye. Please. Eso es un video.